Venga, estamos en aire, online. Vamos, campeones, que le vamos a dar un poquito a esto. ¿Tenéis agujetas del otro día? No. ¿No? Buenas tardes. Buenas. ¿No tenéis agujetas? No. No puede ser. Qué fuertes que estáis. No puede ser. Pues yo estoy hecha polvo. Eso es que no bajaron las sentadillas para abajo, ¿eh? Ahí te digo, ya te digo. Ya es como ver las sentadillas para abajo. Mucho que hablar más con ella. Una sentadilla, unas presiones. Hoy sí, sí. Guau, los brazos no veas. Voy a levantar, vayan moviéndose un poquito, por favor. Ahora lo tenemos por aquí. Van entrando. Hello, van entrando las cámaras. El Uriol también, el Javi, el Iván. Ya lo vemos. La Arianda está a punto. Ya está, ya se le ve. El Lluís entrará. El Marc, el Josep. Venga, venga, que nos queda un poquito. Ir cogiendo algo para golpear, ¿ok? Bueno, chicos, los que... A ver... Dice que sale con la Ivana y el Tapia. Los de la tarde de la ESO están todos. Los de la Selena, ¿no? No. Y el Marc Sulà, sí. Sí, el Sulà. La Valeria. Valeria sí la he visto yo, mira. Sí, sí, mira. La hemos visto aquí, en la otra pantalla. Estaba por aquí. Aquí, ya. Aquí, vale. Bueno, señores, los que tenéis material, el jueves al mediodía lo tendré ya en el gimnasio, ¿ok? Los que habéis pedido material, pues el jueves lo tenéis aquí ya, ¿vale? Ay, es el de música. Os enviaremos, cuando esté aquí yo os enviaré que ya lo tengo al grupo, ¿vale? ¿Ok? ¿Sí? Ya pondremos horario de recogida, ¿vale? Los que vivís fuera todavía no podéis venir. Pero enseguida que podamos, pues... Vale. Solamente puede bajar uno que vive en Piera. El que está en la fase 1. No, pero no pueden cambiar de municipio, ¿no? Sí, pueden cambiar, ¿sí? Son los únicos. ¿En la fase 1 se puede? Sí, no, está en foto un lío más allá. No pueden. No, yo diría que o sea, no. Que soy el único que puede moverme por todos los sitios como autónomo, ¿no? Se puede cambiar de municipio, pero... Sí. Entre la misma región sanitaria y si están en la fase 1. Ah, vale. Yo no puedo ir a Farraguera, por ejemplo, aunque estemos. Vale. Bueno, nada. los que podáis, si venís no, a recoger y los que no, ya miraremos de acercarlo de alguna manera. Sí, porque yo me puedo mover. Puedo justificar que como autónomo os puedo llevar un material. O sea, que algo haremos, ¿no? ¿Eh, señor policía? Que los policías no estén ahí, boquita chapa. Muy bien, así me ha dado. Se puede, ¿no? A ver, que si tú coges, le dices a quien te vas a comprar no. Y te desplazas y ya está. No, pero él, no, él le ha dado permiso para ir a recoger el material. Yo puedo ir como autónomo. Para que no tengas que hacer de transportista, que la gente si se desplaza... Bueno, pero si hay alguien igual... De Barcelona, ya, pero es que si hay alguien que no pueda venir porque está más lejos y yo puedo desplazarme probablemente. Sí. Yo sí, eso sí, pero que venga de Piera, por ejemplo, no le va a decir nadie nada por ir a San Esteban, que puede decir tranquilamente, me voy a comprar a Martorell, sí, que sí, hay una sí, tienda sí. Que no lo encuentro aquí. Sí, sí. Y nadie va a decir nada. Sí, vale. Sí. Pues eso, okay. No os preocupéis que ya mismo tenéis el material. Os avisamos. Venga, ¿vamos a empezar o no? Vamos a darle tema a los brazos hoy un poquito. ¿Sí? Pues venga, que las piernas que descansen un poquito. Pero también le daremos un poco de elasticidad, ¿eh? Eso sí. Ay, madre. Venga. ¿Sí? Vamos ya. Venga, saludo y acabo de pasar porque me has movido. Sí, porque ahora lo acabamos de poner y no hay problema. Venga.
Le pongo aquí el tema y ahí va. ¡Vamos! ¡Fini! Ok, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, corremos en el sitio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10, corremos en los lados, hacia los lados, 1. Venga, Iván, ahí, vamos. Dos. Ahí, vamos a un lado, otro. Ahora. Ahí. Ahí. Derecha, izquierda. Eso es. Muy bien. Vale, pierna derecha. Ahí. Pierna izquierda, al otro lado. Pierna derecha. Pierna izquierda. Venga, vamos, Marc. Vamos, que no te mueves de lado a lado. Vamos. A un lado, a otro. Vamos. Ok, ahora talones atrás. 1, 2, atrás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Inicia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abro y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giro sobre mí, voy girando, giro sobre mí. Cuando llegue otra vez al centro, voy al otro lado. Otra más, otra más. Cambio al otro lado. Gabriela. Ok, hacia afuera, 1, 2, Gabriela, no te veo, 3, 4, 5, no te veo, hacia afuera, ahora veo una manga ahí en la cámara, pero aquí no te veo, adelante, esto es, oh, vamos, 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 ahora te veo un poco, ¿eh? Si te acercas un poco, te veo mejor, ¿eh? ¡Vamos! Vale, abajo y salto arriba. ¡Uno! Gira, ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! Última, dos, vamos, fuerte de combate, hacia atrás un poquito, vamos, vamos, vamos. A ver, silenciaros todos, por favor, si no salta, ahora, todos callados. Gracias, Armand, está el loro de todo, Armand, Lo tienes, está controlado, men, muy bien. Eso es, cambio, ¡basta! ¡Cambio, basta! ¡Cambio! ¡Pasa! ¡Cambio! ¡Pasa! ¡Cambio! ¡Pasa! ¡Vamos, vamos más rápido! ¡Cambio! ¡Pasa! ¡Cambio! ¡Pasa! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Hop! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cambio! ¡Hop! ¡Igual! ¡Hop! Ok, me quedo en el sitio. 1, suelto brazo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Brazos adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, alternamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hay que moverse, Iván, 9, 10, codos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, suelto adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ya como estamos, paramos un poquito, cintura, nada, 2, 7, net, jala, 2, 7, net, cambio de otro lado, jala, 2, 7, net, jala, 2, 7, net, adelante atrás, jala, 2, 7, net, jala, 2, 7, net, jala, 2, 7, net, ok, rodillas, jala, dul, abrimos, cerramos, jala, dul, set, net, jala, dul, set, net, cambio de fuera adentro, jala, dul, set, net, jala, dul, set, net, vamos un poquito, abrimos un poquito y bajamos, piernas rectas, los pies rectos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, abrimos pies hacia fuera, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a los lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, adelante, atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, abrimos un poquito, mano derecha, pie contrario en cambio, 1, 2, hay que levantar la otra arriba, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me quedo brazo arriba, 1, 2, miramos la mano, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio, otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dos manos a los tobillos abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, manos a la espalda, empujamos adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, presiono un poquito, levanto el talón, ahí, 1, me levanto, coloco el talón, perdona, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, cambio al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Al cubito, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Metatarso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos el ángulo. 1, 2, 3, 4. Abriendo bien la cadera, aquí con la mano, 6, 7, 8, 9 y 10, cambio, off, cubi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, meta caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, rodilla arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, cambiamos el ángulo y abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ok, arriba, lo vamos a colocar un poquito más atrás, veis que nosotros estamos aquí, vamos a hacer un poco este ejercicio, vale, vamos a abrir, vale, vamos a caminar un poquito, 6 pasitos y volvemos otra vez a soltar, ok, como hacemos en clase, oh, oh, vamos, vamos. Vamos, vamos. Eso es. Venga, vamos, vamos. ¿Cómo se nota, los días? Suerte que has dicho brazos. Sí, he dicho Dios un poquito, mío. ¿Eh? Os iba a dar un poquito también. ¿Eh? Me estoy ahora vamos. Uno, dos, tres. Coloco suave.
¿vale? Y uno, dos, tres y nos vamos. A ver. Soltamos un poquito la cadera, ¿eh? Uno, dos, tres, mano. Suelto un poquito. Arriba, uno, dos y tres, arriba. Eso es. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ahora soltamos a un lado, ¿eh? Derecha, izquierda, ¿eh? Uno, dos, tres. Derecha. Un poquito. Tal como estoy, me voy a la izquierda. Y sigo. Dos y tres. Y arriba. Vamos. A un lado, al otro. Venga, estiramos bien esas piernas un poquito. Tommy, Tommy. Eso es. Un, dos, tres. A un lado, al otro. Y sigo. Vamos, vamos, vamos. Me estoy acordando de mí misma. ¡Uy! Ahí está. Ok, vamos adelante. Un, dos, tres. Abro frontal hasta abajo. Bajo pecho abajo. Y con las manos tiro de él para volver arriba, ¿ok? Tiro de los brazos. Vamos allá. Frontal, abajo, 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 tiro, y ahí, 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 vamos, vamos, la cadera recta, somi, somi, un, dos, tres, abro, ahí, abajo, subo, y sigo, tres, venga, venga, sin miedo. Venga, que estamos llegando al finito. ¿Cómo vais? Bien, ¿no? Ya no os acordabais, ¿eh? Somi, al sitio. Ahora para que descansen un poquito, ¿vale? Ahora vamos a dejar que descansen un poquito. Vamos a empezar a trabajar con los brazos, ¿ok? Bien, primero de todo. Vamos al chariot. Venga, vamos, va. Venga, estos jóvenes que necesitan más agua que nosotros seis en uno. Venga, Kenen. Colocamos el chun-chun sogi, ¿ok? Para trabajar un poquito lo que vamos a hacer ahora. Me acerco para que lo veáis bien, ¿vale? Voy a semiflexionar un poquito el codo, ¿vale? No lo voy a estirar. ¿Veis que cuando estiro, veis cómo se mueve mi hombro si lo estiro? Es decir, es como si se subiera el deltoides. No. Vamos a colocarlo a esta altura. ¿Veis el dibujo? Me pongo delante para que lo veáis. Todo lo que sea fuera de mi foco, que está aquí en medio en el montón, estaría mal. O sea, ahora con la pantalla lo veis, ¿no? Pues así es como hay que trabajarlo. Bien. ¿Estaba picando un mosquito o qué? Bueno. Vale. Entonces, coloco. Me veréis mal ahora por el ángulo, ¿vale? Que estoy ahora al lado. Me coloco aquí. Y muy suave voy a vigilar cuándo se van a encontrar estos dos puños. ¿Veis que ahora están igual? Se han encontrado ahora. Cuando se empiezan a encontrar es cuando entonces empiezo a girar. A la vez, entonces llegan. Entonces, si os notáis que la muñeca está para abajo, mal. Si os notáis que está para arriba, mal. Tiene que estar recta. Recto. ¿Ok? ¿Lo hemos entendido? Vamos despacio. Preparado. ¿Listos? Y me veréis que no tengo la mano porque estoy en diagonal. ¿Ok? Miraros bien. Llego. Y voy. Me quedo con el cambio. Y cuando llegue al final, al cinturón. Ahí. Voy. ¿Ok? Voy. Observaros la técnica, cómo se gira. Observaros cómo se encuentran para girar. Observar. Tac. A ver, he dicho chun chun sogi. Las rodillas flexionadas. ¿Eh? Venga, y los pies hacia adelante. Los pies,
los pies, a ver si coloco, ¿veis los dedos de los pies aquí? Esto de aquí, que no está hacia afuera el pie, ahí. Y abajo, vamos, probamos, ¡una! Va, va, abajo, abajo, clac, mirar que llegue a la vez, no, vamos, 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 observaros, ¡ay! Vamos, vamos, ahí, vale, y ahora quiero que observéis otra cosa que estoy viendo, si yo hago esto, ¿veis mi codo? Que se abre, no puede estar abierto, tiene que estar ahí, pegado, no se abre, se pega, no se abre, sale de aquí, tiene que rozar el cinturón, ¿vale? Todo lo que sea así, ahora entendéis por qué se os ve hacer así, ¿no? ¡Clac! ¿Vale? Pegado. ¡Vamos allá! ¡Ja! Poco a poco iremos subiendo la intensidad y la velocidad, poco a poco, vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, foco final, Judith, foco final. Fíjate el foco final al medio. Y me quedo ya con el final. ¡Ta! 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 Y cuando llegue el final le tiro el codo. ¡Ta! ¡Ta! Me quedo con el foco final. Foco final. Foco final. Vamos. Vamos. Vamos, lo trabajamos. ¡Tac! 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 ¡Soltaros! 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 ¡Soltar! 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 No, no hay que retener ahora. ¡Suelto! 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 ¡Vamos, Iván! ¡Vamos! ¡Ya sé que pica! ¡Vamos! ¡Un poquito! ¡Vamos, Didac! ¡Que estás pegando abajo con la izquierda! ¡Ahí! ¡Corrige! ¡Vamos! ¡No se oyen los dobox! Me falta, no oigo nada. Porque está apagado, ¿vale? Ya lo sé. Ah. Hombre, ya se ha chivado. Vamos. Va, Francisco, que se escuchen. Que se escuchen esos brazos. Eso es. Ok, tiempo. Bien. Este es el principio de todo ataque, que sea en puño, ok. Tenemos que coordinar la llegada con lo que es el par de fuerzas. ¿Vale? Cualquier técnica que ataca. ¡Iván! 10 flexiones, por favor. Iván Recio. Recio, perdona. Por tirarte al sofá, sí, mientras yo, tu maestro te está explicando cómo hacer las técnicas. Protesto. Iván, ¿me has escuchado? Gracias. Mirad, es importante que veamos este punto, porque si ese punto no llega, vamos a descoordinarnos siempre. Entonces notaremos como que se nos va el equilibrio, ¿vale? Bien, vamos a empezar a repasar. Rápido le vamos a dar todos los ataques y después los pondremos en funcionamiento con el golpeo. ¿Vale? Venga, empezamos. Montón van de Yirugi. ¿Ok? Vamos avanzando. No. Avanzando. ¿Ok? Hacemos dos hacia adelante y dos hacia atrás. ¿Ok? Ahora ya sabes que no hay que tirarse al sofá, ¿eh? Ya te tirarás después de la clase, campeón. Venga, preparados. Montón van de Yirugi. Salimos con la izquierda. Vamos a meternos en el trabajo de llegada todo. ¡Uno! ¡Cha! ¡Dos! ¡Fua! A ver si tiráis de esta, ahí. ¡Uno! ¡Fuerte! ¡Dos! ¡Chumbi! Venga, volvemos a empezar. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ay! ¡Dos! ¡Fuerte! ¡Fua! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Chumbi! ¡Montón varo y yirugi! ¡Varo! ¡Diferente mano del pie! ¿Preparados? Salimos con la izquierda, golpeo con la derecha. Preparo, uno, y cha, dos, y cha, uno, dos, cha, chumbi. Orgul van de Yirugi, Orgul, a vuestra cara, ¿ok? Uno, a ver cómo cambiamos esto un poquito. Vigilar, mirar el puño. ¿Lo veis? Aunque vaya para arriba, no está ni así, ni así. Está recto. ¿Ok? Montón dubon yirugi. O dubon montón yirugi. Dos puñetazos.
Ok, aquí hay que entrar cadera, tac, tac, la segunda, no me quedo recto, sino tac, tac. ¿Veis que así sería recto y así meto cadera? ¡Hop! ¡Hop! ¡Ah! ¡Hop! ¡Cadera! ¡Chumbi! Esta parece fácil, pero no lo es, ¿eh? Porque muchos vais rectos. ¡Tac, tac! Y tenéis que tac, acabar tac, girando. ¿Ok? Repetimos. ¡Tres! Venga, Ina, vamos. ¡Chumbi! Pienso en Kutsebo Chirigi. Es igual que un puñetazo. Lo que pasa es que lo haremos Chirigi, pinchando. Mirad mis dedos como los pongo. No los dejo así. Ahí. Más o menos los llevo un poco en línea. No los estiro. Ahí. Pero tampoco hago la cuchara así. La dejo ahí. ¿Vale? Mirad. Preparado, sale de aquí, la mano mirando al techo y se gira. Clac cuando llega. Clac. ¡Hop! ¡Hop! ¡Wow! Vamos a tirar de atrás. Vamos a tirar hacia atrás. Aquí. ¡Hop! ¡Hop! ¡Wow! ¡Chumbi! Sonal Anchigi. An, sonal. Canto de la mano. An, diferente mano del pie. Al cuello, meto la cadera, señores. Meto cadera, giro cadera. ¡Ja! En Achogi. ¡Ja! ¡Ja! Algo pasa. ¡Ja! 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 Cuchara. Esto es hacer cuchara, ¿no? Ahí. Es una prolongación de mi antebrazo. ¿Vale? Es esto lo que yo utilizo para golpear. Por lo tanto, recto. No le doy forma. No lo deformo, ¿lo veis? Tiene que estar recto. Recto. Ok, ataco al cuello. ¿De acuerdo? Ahora igual, pero misma mano del pie. Son al Mokchigi. En Apkubi. ¡Hop! ¡Hop! ¡Ja! ¡Hop! ¡Hop! ¡Ja! ¡Chumbi! Bien. Dun chumok apechigi. Dun chumok apechigi. Chumok, puño, dun, estos dos nudillos, que siempre ahora vais a ver más fácil de aquí, ¿eh? En clase siempre lo hacemos, pero no lo veis bien. Estos dos. No estos, estos no, estos dos. Ape hacia adelante. Tac. Tabique nasal. Tac. ¡Hop! ¡Hop! Compensar con el par de fuerzas. Compensar con el par de fuerzas, llegar a la vez, estirar a la vez. ¡Pah! ¡Hop! ¡Hop! ¡Ja! ¡Chumbi! ¡Dunchumok bakat chigi! Ahora lo mismo, golpearemos con estos dos, pero bakat, de dentro hacia afuera. ¿Cómo? Recto, no mirar mi puño. Se gira, como si me clavara un cuchillo, un puñal aquí. En el deltoides contrario. Entonces a partir de aquí giro, clac. Clac, ¿veis lo que hace mi mano? Cuando llega, que no es recto, sino que gira, tac, tac. Venga, preparo por arriba, por encima. ¡Uno! De frente, no giro, de frente. ¡Dos! ¡Ah! ¡Uno! De frente, ¿veis? Utilizo la cadera al llegar. Francisco, estás de lado. Ahí. ¿Lo veis, no? Chumbi, volvemos a empezar. Esta es importantísima, ¿eh? En el momento que me veáis así, estoy de lado, ¿lo veis? Aquí, de frente. No quiere decir que no tenga que girar, ¿lo veis? Yo giro. Tac, pero me quedo de frente, no me quedo aquí. Estoy de lado. Ahora, ¿habéis visto mi cadera cómo se ha girado? De frente. Una más. Tres, dos. Sí, ya. ¡Ah! Atrás. Chumbi, eso es. ¿Dónde golpeáis? Aquí. Vale, esta es la zona que tenemos que golpear. ¿Vale? Bien. Me falta el Dorio Palkup Chigi. Dorio, semicircular, Palkup, codo. ¡Ta! Codo. ¡Hop! ¡Hop!
atrás. ¡Hat! ¡Hat! ¡Cha! Vale, importante. Como pego con el codo, no abro la mano, no abro el brazo. Sino de aquí se gira. ¿Lo veis? De aquí se gira. No abro, no lo separo para después hacer así a la vez, ¿vale? Sino de aquí, pa, pa. ¿Vale? Volvemos otra vez. ¡Hat! 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 ¿Lo veis ahora ese codo? Ok, chumbi. Me falta de un chumo. Me chumo, nerio yo, chigi. Me chumo. Chumo, puño, me. Esta parte de aquí. ¿Ok? Nerio de arriba, abajo. Golpeando, descendiendo. Y yo lateral. ¿Ok? Aquí lo puedes hacer en buen pionjisogi o un pionjisogi. Ahora sí. Puedo ir así. Ahora sí. Pero os aconsejo que lo hagáis en chuchusogi. ¿Vale? Para que lo hagáis mucho mejor y le peguéis más fuerte. ¡Hat! 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 ¡Cha! Ok, lo importante es que no se vea que la mano viene en este recorrido. Si no sería bacán, ¿vale? Tiene que verse este recorrido. Este recorrido, ¿lo veis? Este, no este. ¿Vale? Importante. ¿De acuerdo? Du, du, checho, jirugi. Costilla flotante. ¿Lo veis? Sale de aquí. Y giro al final. El gancho, doble gancho, costilla flotante. ¿Ok? ¡Clac! Chumbi, job jirugi, job jirugi, job jirugi. Vamos, vamos. ¿Quién se acuerda? Puñetazo job lateral. Chuchu sogis, vamos allá. Vamos a llegar todos a la vez ese pie, esa técnica. A la vez, todo cae a la vez. Tac, tac. Ahora, este es el bombazo. Eso, veo que muchos. Visualmente os veo muy fuertes cuando tiráis de esta, que es la que tira. Esta la colocáis en su sitio, la colocáis en su sitio, pero le falta potencia. No tiráis, solo la colocáis. Hay que pegar, ¿vale? Vamos a hacer una vez más, venga. Venga, a ver si le tiráis, a ver si compensáis fuerzas. ¡Una! ¡Ja! 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 ¡Chumbi! Eso es, un poquito mejor ahí, ¿eh? Cómo ha cambiado la técnica, ¿eh? Estamos hasta primer dan. Si no me equivoco, estamos hasta primer dan. ¿Sí, no? No me he dejado ninguna. Todas, ok. Ahora podéis coger el cojín, por favor, o lo que queráis para golpear, porque vamos a empezar a golpear de otra manera, ya veréis. Esta no se utiliza mucho en lo que... No sé por qué no está en el programa de cinturones negros, porque... Nosotros le llamamos palmeo. En Batanson también puedo atacar golpeando de esta manera. ¿Vale? ¿Vale? Yo podía hacer un Batanson top chiqui, ¿vale? Que sí que está, ¿vale? No sé, sería un Batanson top chiqui, ¿me entendéis o no? Que muchos decís, es que ¿por qué no está? Sí que está. Lo que pasa es que yo lo hubiera puesto en ataques normales y corrientes, como en el programa, ¿vale? No en movimientos especiales, porque esto es un ataque que se utiliza muchísimo. Cada día más con la mano abierta, ¿ok? Pues vamos a golpear un poquito, ¿ok? Venga, vamos allá. Los que no tenéis a nadie, hacéis ta, ta, uno, dos, golpeo, un, dos. Ahora vamos a poner en práctica estas técnicas. La parte del examen es una cosa, ¿vale? Ahora vamos a pegarle, vamos a ponerlas en práctica. Vamos a golpear, uno, dos. Mirad mi mano, ¿cómo la coloco? Voy a buscar el mentón. Barbilla, pam, a tope, mentón, pam, golpeo, vamos, 3, 2, bravo, go, vamos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, primero golpearé con la pierna que entra y después con la siguiente, primero con la que entra y después con la siguiente, la que entra, siguiente, venga, 1, 2, tac, tac. Vale, recto, tac, tac. Uno, dos. Cuando llevéis unas 10, los que sois dos cambiáis. Los demás seguís ahí un ratito. Venga, hasta que hagáis 20. ¡Vamos! Tenéis ventaja, ¿veis? Nadie os molesta y trabajáis más. ¡Toma ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!
Tira, no metas la cabeza. Pero no metas la cabeza. Ahí, con distancia. Tira, vamos, siempre estiro, estiro. Estiro, estiro. Estiro. Un, dos. Concepto de defensa personal, ¿ok? De golpeo. Un, dos. Un, dos. Ok. Siguiente. Martillo. Vamos a entrar. Uno, dos. Es decir, voy a entrar primero uno con la misma mano del pie y dos, acabo. ¡Pam, pam! Y la dejo aquí arriba. ¡Tac, tac! ¿Vale? Martillo, me chumo. ¿Ok? Tres, dos, uno. Acabo yo. Y... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pumba! ¡Vamos, vamos! ¡Con miedo! ¡Con miedo! ¡Me chumo! ¡Pumba! ¡Vamos, vamos! ¡Pumba! ¡Pumba! Entra la cadera, pero no entras, no te mueves del sitio, ¿has visto? ¡Pumba! ¡Desplázate! ¡Pumba! ¡Ay, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Pumba! ¡Vamos! ¡Pumba! ¡Ya estamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pumba! ¡Vamos, vamos! ¡Que te aguante la ola! ¡Ahora más fuerte! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Entro, un, dos. Me chumo. Vamos. Es el martillo. Ataque en martillo. Ataque en martillo. Entro en martillo. Un, dos. Un, dos. Eso es. Ataque en martillo. Vamos a buscar. Vamos a intentar entrar misma pierna que avanza y después la otra, ¿ok? Vamos a intentarlo, ¿eh? No quiere decir que siempre sea así. Pero vamos a intentarlo. ¡Pom, pom! ¡Cuatro! ¡Un, dos! ¡Cuatro! La Judith ya se ha vuelto loca ahí dándole, ¿eh? ¡Cuatro! ¡Bim, bam, bim, bam, bim, bam! ¡Uno, dos! ¡Cuatro! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Cuatro! ¡Aguanta! ¡Vamos, vamos! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Vamos, vamos! Recordad, si se va, volvemos, ¿eh? Os espero, ¿eh? Si se va, volvemos. ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Uno, dos! ¡Me chumo! ¡Me chumo! ¡Somi, somi! ¡Vamos, vamos! ¡Que lo tenemos! ¡Somi, somi! ¡Venga, venga! Bien, ya tenemos. Ahora entraremos en el puño, ¿vale? Pero el puño no lo vamos a... No vamos a hacer esto con el puño. ¿Vale? Porque si no... Vale. Pero no lo miras. Sí, ya os he dicho. Pero bueno, ya lo voy a explicar. No te la damos que te aguante, no te la da aguantar, ¿eh? Vale. Sí, sí. Él lo va poniendo mal. Para que no le dé. Venga, vamos, vamos. Vamos con el puño. Venga, venga, venga. Un solo puño. No, ahora lo explico. No, uno. Cuidado que la gente no se doble los, las. No, ahora voy, lo voy a explicar. Escanéis, ¿eh? Lo voy a llevar un momento. Vamos a ver. Vamos ahí. Venga, que nos queda un poquito. Venga, campeones. Venga. Del confinamiento. Venga, campeones. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Venga, que estamos dándole fuerte, va. Vamos. Venga, podéis beber un poquito de agua, ¿eh? Venga, vamos. Los que ya estáis y estáis muy, muy, que no, a que estáis muy descansados, podéis hacer flexiones antes, ¿eh? Hasta que llegue todo el mundo, ¿eh? Venga, venga, a ver quién se atreve a hacer unas flexiones, va. A ver quién se atreve a hacer unas flexiones, vamos, vamos. Venga, a ver quién hace 15 flexiones, vamos. Vamos, vamos. A ver quién llega a esas 15 flexiones, vamos. A ver, dime. Dime. Espera, espera. Dime, Iván. Que hay otro Iván, digo. ¿Qué pasa? Que digo que hay dos Ivanes. Ya, ya, por eso he dicho, antes he dicho flexiones y ahora he dicho rápido, que hay dos. No, he dicho, porque... no, hombre, que no, ya lo sé, ya. Ya lo he visto, ya. Vale, me estaba flipando, digo, se le tiene que congelar la imagen porque no para de moverme. Hemos dicho flexiones, nada de abdominales, Tapias. ¡Qué listos que sois! ¡Ay, qué listos que sois! ¡Anda que no! ¡Anda que no, eh! Esas flexiones,
Esas flexiones, venga. ¿Ya habéis hecho 15? Yes. Venga, seguimos. Vamos allá. Aún falta alguno por entrar. Pero bueno, irá entrando. Venga. Vamos a ver, la importancia ahora es lo siguiente. Mirad, nosotros en todos los gimnasios reeducamos el golpe directo, ¿vale? El golpe, el puñetazo, ¿vale? Para que lo entendáis, tendría que ser así, a la cara. No debería de ser así. Si os dais cuenta, al girar la muñeca, estamos haciendo una torsión, estamos haciendo una luxación nosotros, nos estamos luxando nosotros. Entonces, estamos reeducando nuestro golpe en el gimnasio, ¿vale? Entonces, cuando golpeéis arriba, en defensa personal, siempre se debería golpear así. Primero, ¿por qué? Porque es mucho más fuerte vuestra muñeca así que así, ¿vale? Está demostrado científicamente, ya os lo digo. O sea, ya os lo digo, que se han hecho pruebas, ¿vale? Entonces, así tenéis que golpear. Y así, con todos los nudillos, con todo. Y así es como vamos a golpear ahora. Tac, tac, ¿vale? Vamos a golpear. Uno, dos. Os he dicho que vamos a poner en práctica algunas técnicas de las que hemos trabajado antes. Una cosa es la parte técnica para un examen y otra es la realidad con la que nos vamos a encontrar en la calle. Sería esta. ¿Vale? Estoy aquí y hago ¡tac, tac! Con ese golpe no hay nada que hacer ya, ¿eh? Te has roto la nariz. ¿Ok? Pues venga, vamos. 3, 2, 1, 1, 2, tac, tac. Tac, tac. Vamos. No os hagáis daño en las muñecas, ¿eh? 1, 2. Recto, tac, tac. Recto, tac, tac. 1, 2. El golpe es 1, 2. 1, 2. No 1 y 2. Acaba en media hora. Es 1, 2. 1, 2. Vale. 1, 2. ¿Qué? ¿No haces fuerte? No, porque he cambiado guardia. Tira súper fuerte y me está reventando. Es que me voy a reventar, tú, hostia. Ve suave, vamos, va. Venga, venga. Va, que los que lleváis un cojín, esos plumas, para pegarte. Venga. Vamos. Fuerte. Venga, Gabriel, está ahí. Entrando. Vamos a ver quién me falta por ahí. Alguno más. Ya van entrando todos. Venga, con el 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Venga, vamos. 1, 2. Fuerte. Venga, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 1, 2. Fuerte, vamos. Nos queda un poquito ahí, ¿eh? Ok. ¿Ya habéis hecho los dos? ¿Los dos habéis trabajado? ¿Sí o no? ¿Sí? Vale, vamos con el canto de la mano. Vale, un poquito de canto. 1, 2. 1, 2. Vale, aquí lo que hay que buscar sería el cuello, ¿eh? Más que la mandíbula, el cuello. ¿Ok? Y para buscar el cuello no hay que hacer así, ¿lo veis? No hay que hacer así con la mano. Hay que dejarla recta y golpeo, clac, hacia arriba, a esta dirección. A esta dirección, así. ¿Vale? Con la mano aquí. No así, no de lado, no así. Así. ¿Ok? 1, 2, tac, tac. ¿Sobe? Venga, vamos. ¿Cómo? Vale, hacer una cosa. Hacerme de un lado 10 y después 10 del otro, ¿vale? Que será más fácil. Vamos. ¡Oh! Vamos. ¿Cuánto yo? ¿O no? Seguro, ¿eh? Ay, esa mano, ¿cómo se nota? Que está débil, ¿eh? Que se nota, ¿eh? Hombre, no. Que se nota a la hora de colocarla. Pica, ¿eh? Pica, ¿eh? Vamos, vamos. Sí, tú pícala y me da más fuerte. Que pica, le digo. Que mira pica, la pantalla. Pica. ¡Vamos, vamos! Me va a reventar el brazo. ¡Muévete, Francisco! ¡Avanza adelante! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Chan! ¡Moveros! ¡No os quedéis clavados en el suelo! ¡Romper los esquemas hoy! Moveros adelante, atrás, dar un paso. Sentiros cómodos. Os deberíais de sentir cómodos haciendo un ataque. Ah, que las piernas no se os queden atrás. Vamos, vamos. Eso es. Vamos, vamos, que viene ahí. El que aguanta primero le mola, pero el segundo le pega más fuerte, ¿eh? Venga. Me ha reventado. Venga, Mireia. Ese es el nuevo baile de la Macarena. Busca el cuello. Busca el cuello. Busca el cuello. Busca el cuello delante tuyo. Ahí. Dale recorrido. Dale, venga, Dida, dale caña. Vamos, Dida. Dale candela, ahí, ahí. Eso es, el golpe seco. Vamos, Aina.
Guay, ahora si os digo pienso un cuto, os destrozo los dedos, ¿verdad? ¡Cacha! ¿Eh o no? Si hacemos pienso un cuto, ¿qué pasará? Con los dedos, ¿no? Vale, vamos a hacer este. ¿Veis esto? ¿Lo veis cómo vamos a colocar los nudillos? Lo vamos a colocar así, ¿lo veis todos? Y vamos a golpear con estos nudillos. Ok, como si vamos a simular un pienso un cut, pero para que nadie se haga daño. Lo vamos a hacer así, con estos nudillos. Vamos a anular el trocito de medio dedo, ¿vale? La falange es esta, la vamos a anular. Y ahora vamos a golpear así, ¿ok? Muy suave, pero le vais a golpear recto. Aquí. Entro. Uno. Tac. Tac. Pincho. Pam. Pensad que parece que no estáis haciendo nada. Pero si no hagáis la prueba con nadie, porque daréis muchísimo daño, ¿vale? Si le metéis en el esternón así. ¿Ok? Venga, vamos. Así. Tres. Dos. Para que no la hagáis así, que no quiero lesiones ni roturas de dedos hoy. ¡Ya! Una solo. No. Una, pam. Hace 10 de una y 10 de otra. Ahí, que se note que no se venga aquí la mano. Que no haga esto. Que se quede ahí. Ahí. Esto se puede utilizar si la colocamos así también en la tráquea, etcétera, ¿eh? Tabique nasal. No quiero ser agresivo, pero es que es lo que hacemos. Hacemos taekwondo. Esto es un arte de defensa. ¡Oh! La primera. Esto es pelear. Mira la primera. ¿Eh? Ahí, ahí. Ahí, con la mano bien colocada, así. Bien puesta ahí. ¡Pam, pam, pam! Golpeamos. Ahí, ahí. Que le duela mucho, que lo haga al aire, ¿vale? Que haga 10 de un lado, 10 de otro. ¿Vale? Ahí. Esto. ¿Qué voy? Eso es. Venga, los que vais acabando, os vais colocando ya. Los que ya estáis, ¿sí? Os vais cogiendo un cojín o algo, porque nos vamos a ir al suelo y lo vamos a poner tibio. Le vamos a dar una buena paliza al cojín, ¿eh? ¿Sí? Pues venga. Ir acabando ya los que ya estáis y cogeros un cojín o algo para golpear un pecho que tengáis. Y le vamos a dar una palicilla ahí al cojín. ¿Vale? Venga. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos al suelo! Vamos a ver. Cuando digamos Batanson es palma de la mano y picamos. Cuando digamos Jirugi, pegamos puñetazo como hemos dicho. Con el puño así, no lo giréis. ¿Vale? Y cuando digamos martillo, ¿vale? Será el mechumo. ¿Ok? ¿Estamos preparados? Vamos allá, 3, 2, atención que vienen curvas, que esto va, no quiera nadie parado, ¿eh? Cuando empecemos hay que estar 2 minutos y medio golpeando sin parar, ¿eh? Oh my God. ¿Lo tenéis claro, no? Yes. 2 minutos y medio, ¿eh? 3, 2, un asalto entero y... ¡Listo! ¡Patterson, vamos! Fuerte, 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 fuerte. Martillo, vamos.
abdominales, vamos, que después nos toca otro asalto. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, estiro piernas, me quedo manos ahí a la nuca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oblicuo, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, últimas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Atención! Volvemos con el último asalto, 2 minutos y medio que nos queda de golpeo. ¡Vamos! 3, 2, 3, 2, 1, ¡go! ¡Palme con las Patterson! ¿Quién falta? Me falta. Pues han entrado. Gabriela. Ya lo saben, que han de volver a entrar. Sí, claro. ¿Sí? Bueno, chicos y chicas, espero que estéis bien. Os van a temblar un poco. Ahora sí que está aquí la Gabriela, la veo bien. Sí. Ahí sí. El Aram, ese que no ha entrado. El Aram no ha entrado. Bueno, pues hay que decírselo. Bueno, señores,
Hoy hemos puesto en práctica nuestros puños y nuestras tres técnicas básicas, ¿eh? ¿Bien o qué? A ver si viene el virus a casa, ¿no? Y lo reventamos. Una cosa. Y aquí los que tenéis examen ya me ha confirmado todo el mundo, menos el Iker, Iker Ledesma. Que no me has contestado al mail, si m'ho dius aquí o m'envies un mail i en si fas l'examen o no. ¿Vale? Els altres ja m'ho he confirmat tots. Muy bien. Ok, señores. Vamos a saludar, ¿no? Venga. Venga, vamos. Ei, el germà que li passen de ser injustes. Sí. Venga, salud.